Más de 5 mil millones de pesos serán entregados a empresarios y trabajadores de la región de Los Lagos con el fin de solventar los costos de adquisición de mano de obra mediante los bonos para el trabajo mujer y el subsidio al empleo joven. Según la autoridad, la idea es beneficiar a más de 32 mil trabajadores de las 15.194 con subsidios para jóvenes y 17.543 seleccionados por subsidio para trabajadoras mujer. Ambos subsidios lo que pretenden es efectivamente ayudar a la incorporación y permanencia de un sector determinado de la población que principalmente son mujeres y jóvenes. Estos subsidios forman parte de un programa de gobierno de nuestra presidenta que pretende, a través de un subsidio para mejorar sus remuneraciones, incentivar la incorporación de mujeres y jóvenes al mercado laboral y evidentemente también lograr la permanencia de ellos. Ambos subsidios en realidad tienen la característica que está dirigido para las personas que están en trabajando y están dentro del 40% de la población más vulnerable del país. Eso se mide a través de registro social de hogares. Además, las personas tienen que postular. Y aquí es un tema relevante, la verdad, porque nosotros, si bien tenemos más de 33.000 personas que hoy día están accediendo a este bono, es importante también que sepan los empleadores que también pueden acceder a una bonificación de un tercio de este bono, que de alguna forma también ayuda, sobre todo a la MIPE, a la pequeña empresa, a poder también contar con recursos que le permitan, sobre todo en tiempos difíciles como los actuales. Las beneficiarias de este programa, Janet Villegas y Laura Mirandas, destacaron la importancia del dinero que van a recibir o que recibieron. Como de 200 y algo. Y después lo otro que me faltaba, que eso lo recibí no hace muchas horas, como 3-4 días atrás, era de 400.000 pesos que se lo cuida. Y pero tuvo que hacer una apelación primero, porque antes no se podía hacer llegar y ir al banco, qué sé yo, ir a buscarlo. Porque tuvo que todo un trámite, un laxo, y eso es lo que demoró mi pago. Aprobado mi bono, no lo he cobrado aún, lo pienso hacer pronto, un día de esto, no sé cuándo. Y bien, pues estoy muy agradecida por esta platita que pucha a nosotras, que la verdad las cosas que yo gano bien poquito, entonces me cae muy bien. Sí. No lo sé aún. No, para nada. Pero bueno, lo que sea, bienvenido sea. El subsidio al empleo joven y al trabajo de mujer son iniciativas que ejecuta el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, y tiene como propósito contribuir a la empleabilidad de mujeres y jóvenes trabajadoras del 40% más vulnerables del país, ambos grupos con los menores índices de participación en el mercado del trabajo.